Seguimos nosotros con más de Entre Noticias y aquí estaba revisando en nuestras redes sociales la participación de la audiencia a propósito del tema del día de hoy. Es que se lo vamos a dedicar a otras de las mascotas además más populares en todo el mundo y son los gatitos. Más adelante vamos a estar desarrollando el tema. Recuerde que usted puede participar no solamente haciendo su pregunta, su comentario, también puede enviarnos la foto de su mascotita a través de nuestras redes sociales @entrenoticiasgb utilizando además la etiqueta ENGatos. Pero vamos primero a revisar o hacer un recorrido por los titulares principales que nos ofrece la prensa nacional. Vamos a comenzar con el diario Últimas Noticias, que ya lo van a tener allí en sus pantallas. La ONU condenó las sanciones de Trump, así titula Últimas Noticias y lo pueden ustedes ver aquí en nuestras pantallas. Consejo de Derechos Humanos del organismo votó una resolución presentada por Venezuela. 28 de 47 países votaron a favor de la moción criolla. El embajador Jorge Valero recordó que en la cumbre de Margarita del 2016 se fue condenada la aplicación de medidas coercitivas unilaterales a los países. Otro de los titulares, Jorge Rodríguez, dice que en Venezuela no hay un riesgo de golpe. El ministro dijo al diario español El País que los extremistas soñaban con solicitar o alzar a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Putin y Maduro conversaron por teléfono. Ayer inició el plan Semana Santa por la Paz 2018. BCB se reunirá con la banca para la adecuación tecnológica. Otro de los titulares, Congreso de Perú aceptó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de este país, involucrado además en hechos de corrupción, como ya ustedes pudieron pues observar la información en nuestro resumen de noticias. China aumenta aranceles a productos gringos y toma de rehenes deja 4 muertos en Francia. Esto fue un hecho lamentable además que ocurrió el día de ayer. Vamos a revisar ahora el diario El Universal, lo tienen allí en sus pantallas. Operativo Semana Santa despliega 195 mil efectivos de seguridad. Otro de los titulares, esta petrolera nacional cerró la semana en $59.88 por barril. El Bolívar Soberano tiene apoyo y rechazo. Ahí está, esta gráfica muestra cómo será la nueva familia de billetes y monedas que entrará en vigencia a partir del mes de junio. Otro de los titulares, en 89.777 se ubicó la tasa Dicom, es la séptima subasta. Nos vamos ahora a revisar el diario El Aragüeño, que ya lo tienen allí en sus pantallas. Desplegados más de 6.000 funcionarios para resguardar a temporadistas, inició el operativo de seguridad Semana Santa Segura en el estado Aragua. Andrea Armada brilló en Centro Americano de Karate. También aseguró el AISAMI con el nuevo cono monetario se defiende la soberanía financiera. Desde hoy Transmaracay aumenta la tarifa del pasaje urbano. Atención entonces a todos los habitantes del estado Aragua. Y en la sede del Consejo Nacional Electoral, aquí en Caracas, este sábado será la escogencia de la posición de la boleta de los partidos políticos. Nos vamos ahora a revisar la información que nos ofrece el diario de los Andes, que ya lo van a tener ustedes allí en sus pantallas. Bases del PSV echan candela, protestan imposiciones desde la Gran Caracas. Otro de los titulares, no le metan más al bruto, así titulan, y aprendan ya, así dice el diario, o así titula el diario Los Andes de Trujillo. Nuevo cono monetario, dice que el presidente Maduro anunció la reconversión del cono monetario, lo que implica la eliminación de 3 ceros a la moneda. Esto a partir del 4 de junio entrará en circulación nuevos billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 y 500 bolívares, además de monedas de 1 y 50 céntimos. Continuamos con el recorrido de los principales titulares. Ahora nos vamos con el diario Líder en Deportes. Ya lo tienen allí. Cargo la sacó. El venezolano disparó su primer jonrón en los Juegos de Primavera para responder a la confianza que los Rockies depositaron en él. Así titula el diario Líder en Deportes. Las chamas del Sub-17 liquidaron a Uruguay 2-0.
Son las 7:30 minutos de la mañana. Hasta aquí nuestro recorrido por los principales titulares con los que amanece la prensa nacional. Hacemos una nueva pausa, pero ya venimos con más de Entre Noticias. Recuerden nuestras redes sociales, @EntreNoticiasGB, utilizando el día de hoy la etiqueta EN Gatos. Ya venimos.